The copper mines of Chile are a man's world, so much so that men have thought women to be bad luck for operations. But Isabel Galleguillos paid no attention to that. She dared to become the first woman to own a mine in this country. Life hasn't been easy for Isabel. For years, her ex-husband physically abused her. She made miserable pay as a farm and restaurant worker. Igual dije yo, no, pues yo quiero ser mi propia jefa. Ya está bueno de que me estén sacando el jugo ya. Si yo puedo, ¿por qué no? So she decided she would be a pioneer instead. She opened up a mine in the area of Tambillos. Bastante difícil. Tuve que empezar a dejar mi casa, mi niña. Una mujer en la minería, es como, y empiezan a mirar. A veces las mismas mujeres que van ahí administrativas igual, la miran como media rara, así, pues. But she only responded with her strong work ethic. No hay descanso, no hay domingo, no hay nada, nada, nada. En color esperanza el verde. Dios me dio las manos. Lo que me interesa es la vida de mis hijos, que estén sanos, mi familia. Ellos que estén bien. Dios me dio las manos. ¿Cierto? Sí. ¿Ah? Sí. When she gets home, Isabel is still a single mother of four. So she trades her axe and wheelbarrow for dishes and a sponge. Ve, y yo tengo que llegar ahora a hacer las labores de casa. Isabel hopes her determination can inspire others as well. Se puede salir adelante. Se puede salir adelante sola. Y yo lo he logrado, yo lo he vivido. Me ha costado así. Entonces. Y yo digo, si Dios me dio las manos, ¿por qué no seguir trabajando? No dejarse ahí de caer, no. Luchar, seguir luchando. Si no resulta una cosa, buscar otra cosa. Pero siempre tratar de luchar. Dios me dio las manos.